Hello. ¿Cómo están este domingo? Ya volví. Con unos pequeños cambios, pero regresé. Hola, Draco Malfoy, Shatsuai, bienvenidos, qué gusto verlos acá. Pues, como prometido, aquí estoy. Lista para empezar el maratón, afinando los dedos. Voy a terminar Until Dawn que se quedó pendiente. Pero antes de eso, tengo que modificar el nombre del juego porque ese no es. Bueno, sí, Until Dawn, ahí está. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Bienvenidos a la fiesta, hola Freddy. Hello Fabs, I am fan. Gracias, yo soy fan de ustedes. Pues ahora sí creo que es momento de empezar. Vamos a continuar esto. Apagamos la luz. Y listo. Mike, there's no key for the cable car. Josh, he's gotta have it. Oh, he's gone. We're too late. Shh, quiet. It may have taken him down to the mine. Wait. Don't move. Holy shit! No apagues la luz. Me gusta más jugar con la luz apagada. Además, todavía es de día. Right from that thing's goddamn bedroom, and then I'm gonna get us all the hell out of here. That's it. That's it. Come on, come on, let's go. Run! Let's find a way down to where this fucker lives. Pues sí, así es más emocionante, sin duda. No teman. Ok. Soy Josh. Vamos a ver. Okay, okay. ¡Ay! Hacen unas voces bien chistosas ahí. Ahí. El patatús. All alone. So you're with us now. No, no le falta mucho, falta como. Yo creo que en menos de una hora. Why didn't you save us, Josh? Why did you want us to die? ¿Qué es el último capítulo? Todavía falta que digan más cosas. Con sus voces raras. No. Quiero vomitar. Guácala, ¿qué es eso? Pobrecito. ¿Por qué no te perderás el final? Vas a ver que si sí te da tiempo. Peppa, pobre Peppa. Is this what you want? No! No! Why are you doing this? Leave me alone! Why are you doing this? Why did you save us, Josh? Why did you want us to die? So gross. Oh. Me tengo que ir a jugar en media hora. Oops. Bueno, a ver hasta dónde alcanzas a llegar, a ver. So, no pasa nada. Hi, headliner. Welcome. Bienvenidos todos. Voy empezando. I saw these old pictures of some guys with that scar, and he was transforming into a Wendigo. You're kidding. The one on mine is Wendigos. Wendigos. In the cave-in, which means that thing is 80 years old.
at least. Spunky for an old-timer. They cleaned the place out. Killed a lot of people. They? You mean there are more of them? Oh, yeah. How many? How many Wendigos? I think we're close. To the lair. How can you tell? Hasta allá. Siempre que me vengo a jugar, se acuesta aquí junto a mí mi perrita. Aquí anda dormida. Nope, 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 nope. Bueno, lo importante es que estén aquí un ratito. Gracias por eso. You really hate horror games. There's no other way through. This one is not that scary. Yo dije, ¿con quién habla Fabs? Estoy hablando con... Ya saben con quién. Que le dan miedo a estos juegos. ¿Qué fue esto? ¿Sí lo agarré? Ah, el tótem. Oh, ni siquiera lo vi. ¿De qué fue? Lo único que estoy temiendo en este momento es el que tiene menos posibilidades de vivir en este momento es George. Así que no sé qué vaya a pasar. Entonces, probablemente si alguien muere, va a ser él. Beth. Reloj de Beth. Let me see. Look. Su reloj. There was a cross here. So this is where she was buried. But who dug her up? Let's get ya going. Volví. Creo que sí. Que lo merece. No sé si hay algo más aquí que podamos agarrar. Merece por no invitar a Drake a su boda. Drake y Josh. Oigan, ¿sí qué habrá pasado con eso de la boda de Josh? Sí es Josh, ¿no? El que se casó. Ah, ¿cómo se meten ahí? Están locos. Not dead yet. Famous last words. Oh, it's crazy. Shit. I can't feel my fingers. Están loquitos. Wait a minute, I thought you reached the deepest part. Me da risa como decían. ¿Quién hizo esto? Y volteaba y... Megan. Thank you. Ay, ¿qué ruidos son esos? Se inclina otra vez. A ver. Debe haber más cositas por aquí. What? Is strange a woman who talk in English looks strange in Spanish? No entendí. ¿Qué quisiste decir, Freddy? Ay, tengo que subir otra vez. I didn't quite understand that. Bueno, te defiendes con el inglés. A ver si te entendió Headliner. A ver, vamos para acá.
¿Dices que es extraño que hable en español y que también hable en inglés? ¿De quién era esa cabeza? Jesus. No. No está mal tu inglés, Freddy. Ah, es extraño que una mujer que habla inglés mire streams en español. Ah, pero es... No es... Headliner no es mujer. Además ya se fue, creo. Are you here? Are you still here, man? Pobre Josh. Buddy. You can't tell me what to do. Okay. I trust you. Sí, ya se fue. Oh. He's tripping or something. Josh. Está alucinando, pobre Josh. Qué traumas tan feos, ¿no? Hey, man. Don't hit me, please. Well, you were deep in it, man. Full mental jacket. We didn't think we'd get you back. Hey, let's just get the fuck out of here. Okay. Josh, do you have the key for the cable car? No, no la trae. Ah, sí la trae. La tenía en su bolsillo todo el tiempo. See that over there? That means there's a direct way out. Come on. There's no way Josh is gonna make it up there. Okay, if you help me up, I can go back to tell the others we're okay. Yeah, good. You bring Josh back the way we came and we'll all meet at the bar. Siempre hay que verificar con el traductor de Google. Nuestro aliado. Alright, let's go. You fucked up, son of a bitch. Okay, vámonos. Y es que como la segunda vez que juego con Josh. Hola Alex, happy. Bienvenido. I'm sorry about before, man. I thought you killed Jess. I was wrong. Bienvenido a la transmisión especial maratón. 8 horas. Por los 100 seguidores, pero ya somos 125. No. Hola Pollo Papas, también bienvenido. O bienvenida. Bienvenido o bienvenida, igual Alex, no lo sé. Hay que ver. Siempre es bueno tener un diccionario a la mano. Por cualquier cosa. ¿Sí será para acá o para el otro lado? Espero que sea para acá. Hoy llegamos a los 200. Crucemos los dedos. Creo que voy en sentido contrario. ¿O sí debo bajar por aquí? Sí, porque ya van de regreso, ¿no? Ups, creo que no. Hola Kresnik, gracias por el host y gracias por darte la vuelta acá. Después de la desvelada de ayer, aquí andamos. ¿Para dónde es? Ah, tengo que seguir a este cuate Mike. ¿Acaso es para acá? Tal vez es para acá, si no, no sé para dónde. Gracias, Alex Happy. Sí, estuvo divertido ayer. Aunque sí, Crash es un poco frustrante, pero es tan divertido frustrarse.
A ver qué debo hacer ya, no sé. Sigue a Mike fuera de las minas. Ok. Entonces es para acá. Vamos a hacer spam en otros canales. Pues sí, si quieres, estaría cool. Ayer no transmití. Lo cambié para hoy. Sí, ayer no pude. Entonces hoy voy a recompensar todo lo de lo que debí jugar ayer. Ahora sí, sigamos a Mike. Era para acá y yo no sé a dónde me fui. Por cierto, hoy es domingo. Hoy también es día de ver quién juntó más monedas. Oh, Dios mío. Vamos a ver. Pues supuestamente sí tengo Wisebot, pero no sé por qué no está hoy de mod. Debería estar. A ver. Vamos a ponerlo. Creo que era así, ya ni me acuerdo. Sí lo tengo. Mira, dice Wisebot is already a moderator. Dice que ya está de moderador, pero no quiso hoy venir. Hoy no le dieron ganas. Porque sí lo tengo. Está raro que no saliera. Pero gracias por el follow, Alex. Bueno, pues aquí vamos a ver cuál va a ser el destino de Josh, si vive o no. Es el único del que tengo duda de qué le podrá pasar. Todos los demás creo que sí tienen altas posibilidades de sobrevivir. Excepto él. Uy. Vamos, sobrevive. No. Sí lo mató. Lo que pasa es que con Josh, pobrecito, para lograr que sobreviva Josh hay que hacer algo que yo no me acordaba. Hay que recolectar todos los recuerdos, podríamos decir. Todas las fotos, todos los archivos de las... todo lo de las hermanas. Y obviamente no lo agarré todo, dejé muchas cosas. Entonces por eso el Wendigo, que en realidad era su hermana, no lo reconoció o algo pasó y pues tómala. Le aplastó el cráneo. Así que ni modo. Los demás sí viven todavía. Va un patatús. Va a ser el único. ¡Au! ¿Por qué le pegaste a Mike? Mira, Jessica también está viva. Ahí van los dos. Le dio un trancazo. Ay, Dios. Define okay. Okay, no fue tan importante, espero. The hell happened to you? How the fuck are you still alive? Pura suerte. Al menos trae su chamarra todavía. ¿Qué te pasó? Vamos a preguntar, ¿qué te pasó? How did you end up down here? Mike and I were messing around and then it apareció. El Wendy. What? I don't know. I was by the window and there was all this glass and it was in the snow and then it was moving so fast. De hecho iba a ver en Wisebot justo ahorita lo de las monedas. Come on, Jess. Menos que se me hace que Wisebot anda medio dormido o algo, porque quiero entrar a la página y me dice acceso no autorizado. Yo creo que algo raro pasó, ¿eh? Mira, Freddy.
No lanza tampoco el comando de las monedas. Algo está pasando hoy con Wisebot. Por eso era importante que Mike tuviera la pistola de bengalas, porque aquí creo que la usa, no me acuerdo. Sí, no se ponen. Algo está pasando con Wisebot hoy que no está funcionando. Ya ni sé para dónde es. Creo que aquí es nada más para revisar algo, ¿no? Este es el elevador. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a jugarle así por mientras, aunque no esté el Wisebot. Pues ya que. Esperemos que se recupere y se despierte el ratito. Nos hackearon. Espero que no. ¡Ay, esa música! Sí, lo que me encanta de este juego es su ambiente de película. ¡Ay! La música está bien buena. Ok, escóndanse por favor, escóndanse, escóndanse. Y ahora no hay que moverse aquí. Nadie respire. Incluye dramatismo, incluye... ¡Ay! Cosas de película. Solo va un patatús. Porque en este capítulo es donde si no haces las cosas bien, se empiezan a morir todos. Jess, come on. Come on, come on. Jess. Vamos, vamos, Jess, vamos, Jess. Jess, come on. Ah. Esconderse juntos, ¿cómo la va a abandonar? No puedo con este suspenso. No te muevas. Ay. Salvados. Salvados. Ya no puedo respirar, ya no aguanto. Y estaba igual. Esa cosa era como Peter la anguila con una araña, sí es cierto. Pues creo que ya ahora sí salvados por ahora Matt y Jess, porque en esa parte si le ponía a correr o si me equivocaba, se moría Jessica. O si le ponía a esconderse, dejar a Jessica, también se moría. No, no sé cuál de los dos se pudo haber muerto ahí. Pero todo salió bien. Siguen vivos, siguen vivos. Come on. Uy, izquierda o derecha. Izquierda, derecha. Me gusta más la derecha. Porque entonces creo que por aquí es donde está el tótem. Porque recuerdo una parte donde se dividía el camino izquierda-derecha y estaba el tótem del lado derecho. Peter la anguila con araña. Lo peor de todo es que tienes razón, sí se parece. Ay, ¿no estuvo el tótem? Bueno, ya ni modo. Sale Freddy, pide una pizza para todos, que sea tamaño familiar. A ver, ¿será este? No, este es para bajar. Se va a meter al agua helada y trae unos mini leggings o algo así. Aquí te esperamos, Freddy. Corre, que te van a jalar los pies. Ay.
Ah, es la subida de este lado. Y otra vez la música fea. Corre, Sam. Bueno, camina lo más rápido que puedas. Bajar. Si no se apura, va a nadar de a muertito, así. Sí, sí, sí. Me desespera que vaya tan lento. Es parte del suspenso. Ay. Corre, 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 corre. Ahora sí corre. Debiste correr desde el principio. Vamos a... Ya, llegó. Llegó, llegó a la cabaña. ¡Ábranme! ¡Hey! Oh, come on, open up! Guys, come on, are you in there? Let me in! ¡Ay! Sam. Y la venía persiguiendo Mike. You look terrible. Gonna look worse if we stay out here. Come on. Uy, esa parte. Esa parte estaba bien buena. Creo que ya está a menos de 15 minutos de acabar. Un poco más. Awful way to go. Not good. What do you think we should do? We should check the basement. Might be someone left down there. Vamos. Acción terrorífica y la parte más tensa del juego, el final. Para abajo o para acá. No, pues no, está bien cerrado. Entonces sí es para abajo porque dijo sótano. Qué lugar tan feo. Bueno, si no estuviera así tan terrorífica, esta cabaña se vería bonita. Hola, Omar. Bienvenido. How do you rate your chances of survival? I'm trying not to think about it. Llegas en buen momento. Go, go, go. Run. 2, 3, 4, 5. Cerrar, 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 cerrar. Cierra rápido. Sí, son ellos 5 más Matt y Jessica. 7, quedan ellos 7. El gran final. Nadie respira. Que nadie respire, digo. Uy, aparte dura un montón. ¿Qué pasó, Omar? Que si creo que un... ¿Crees que un canal colaborativo en Twitch tenga futuro? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Solo es cosa de que tenga buen contenido, que esté entretenido.
sé, podría tener futuro. Solo hay que ponerle dedicación. Hay que incendiar esto. Ay, Sam ya dijo que sí. Wow. Ah. Esta cosa a moverme. Se estaban peleando, ¿no? Más bien. Correr, salvar a Mike. ¡Hey! Lo último que hay que hacer es el interruptor. Hay que ayudar a que se salgan todos y no moverse. Emily está salvada, no te muevas. Está a un centímetro de mí. Oh. Esconderse, escóndete, escóndete. Así se van saliendo todos. Mira, otra salvada. Aquí la heroína final es Sam. Sam y Mike, los dos. No te muevas, no te muevas. ¿Correr o esconderse? No, pues ahí sí, quién sabe. Vamos, salte, Mike, salte. Venga. Todavía puedes. Ay, qué miedo. Ay, es que aparte está bien sensible el control. Ahora sí ya corrió a solita, va a correr al interruptor. Listo. Todos vivos, menos Josh. ¡Qué nervios! Y ya están saliendo los espíritus de los Wendigos. Está bien de nervios esa parte. Listo, la primera vez que lo jugué se me murieron como 6. Casi todos se murieron. Porque corrí al interruptor inmediatamente, ni siquiera esperé a que se salvaran los demás. Ahí está, miren, sí lo acabé. Pronto, estuvo rápido. Ni una hora. Esa fue la única muerte. The old man, I don't know how to describe him, I mean. You said you thought he was stalking you at first. Did anyone else in your group think that? Well, yeah. Is it possible they could have killed him? What? No. No, no les creen. You don't understand. Don't you understand? If he attacked you. He saved my life. And I watched him die. De hecho. I heard Jessica. I don't know how or why she was down there, but I know I heard her. Es como una película esto. He held it right up to my face.
right here, right in front of my nose, and he could have shot me. He almost shot me, the prick. I mean, you go out with a guy for however long and you think you know him, but man, this one really takes the cake. I was right there, and I could have done something. I tried to do something. Matt es el más raro. It wasn't good enough. How did you end up in Oh, porcita. I was carried and taken and... What did you see? I don't know. He's out of his fucking mind. You wanted Estaba to hurt fuera us. De sus cabales, yeah, he, and I thought he was the one who attacked Jess. No funciona el Wisebot, no. Está bien raro. Justo te tienes que ir. Bueno, al menos alcanzaste a terminar. He said I was the only one who understood him. I thought. Hola, Lockfire Dark. Bienvenido. Aquí voy a estar todo. Aquí voy a estar hasta las 12 de la noche. After a traumatic experience. I said I'm fine. No sé qué pasa con Wisebot. Se murió. He was acting like a maniac, and I had to stop him. Puede ser. Yeah, but. Ah, mantenimiento en progreso. Nuestro equipo está haciendo todo lo posible para restaurar nuestro servicio. Wisebot está fuera de servicio el día de hoy. Así que no va a funcionar. He was trying to fuck with our heads. I stabbed him and I tried to get away, but I didn't know. I swear I didn't know. Ah, gracias por los bits, Lockfire. Tienes bits, gracias. Oh, I stabbed the maniac. I didn't know it was Josh, but then he was the psycho. And how was I supposed to know Josh had all the sauce and the gun? And oh my god. Te lo agradezco. Where's Matt? Ah, buena historia. Is he okay? Are they done looking at him? I'm just todos los bits y todas las donaciones las voy a usar para comprar juegos. Así que, para tener cosas nuevas. Your friend Ashley, she told us she tried to help you. She said she heard you calling out. Help me. What do you remember? He came for me. He did. Larga la historia, ¿no? Where is he? Did he make it? You need to listen to me. I don't care if you believe me or not. It doesn't matter because you will. You need to go down to the mines. Créales, créales, créales. I've seen what's down there, and I'd give anything to unsee it. Salva a la porrista, salva al mundo. Okay, omitir. Se me hizo mucho más corto este juego a la primera vez que lo jugué. Pues ya está Until Dawn terminado. Listo. ¿Qué les parece si seguimos con Crash? Bye, Basacore, muchas gracias por pasar. Que te diviertas tú también. No me aparecen los emotes, solo los que más uso. Pues sí están todos. A mí sí me aparecen. Y qué más. Te voy a donar un bits cuando tenga. Está bien, Freddy. Gracias. Voy a jugar Crash. En lo que hago el cambio de juego, si se corta la transmisión, nada más, ya saben, le vuelven a cargar la página, aquí sigo.